estamos celebrando esta fiesta, ¿no?, de la presentación del niño Jesús en el templo. Y lo hacemos con un signo, que era el de las velas, que nosotros entramos recién, que las bendecimos y entramos al templo. Con eso queremos significar lo que ocurre cuando la Santísima Virgen y San José, con el niño en brazos, entran en el templo. El niño es el Hijo de Dios. Él es la luz que ilumina todo el Antiguo Testamento y se abre el Nuevo Testamento para que todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para nuestra salvación, para todos ellos es la salvación. Es esa luz que comienza a partir de ese momento toda nuestra vida, toda la vida de la Iglesia y la vida del universo entero. Y también otro pequeño detalle que es bueno tenerlo en cuenta. Es la Sagrada Familia, está el Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, como lo dice la carta a los Hebreos. Ellos cumplen con todas las prescripciones de la ley. Dios quiere que así sea, como ejemplo para nosotros. Ellos son realmente la autoridad, porque traen en brazos al Creador y también al Redentor del mundo. Por eso, queridos hermanos, son para nosotros un ejemplo. Y muchas veces cuando tenemos alguna autoridad queremos pasar por arriba de los demás. La autoridad es un servicio, y así lo entendió Jesús, que es el Hijo de Dios, y la Santísima Virgen, y también San José. Jesús, para servirnos a todos y para darnos a toda la salvación, renunció, dejó de lado brevemente su condición divina, se hizo igual a nosotros. Es por eso, queridos hermanos, que tenemos que tener presente estos ejemplos de la Sagrada Familia. No se creen dueños del mundo, sino que como tienen autoridad, vienen a cumplir una misión. Y esa misión es ponerse al servicio de todos. Que también nosotros, entendiendo estas maravillas de Dios para con nosotros, nos pongamos siempre al servicio de nuestros hermanos.